¿Cómo estás? Saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Buenos días, mi amada Jenny. Buenos días, hermanos. Hoy nos volvemos a reunir para una lección más de nuestro curso de milagros. Los saluda Corina Garrido desde Lima, Perú. Muchas gracias, mi Cori Bella, por este desayuno. Gracias por tu compañía en este desayuno mental. Hoy toca la lección 134 y dice: quiero percibir el perdón tal como es. Cuéntanos, mi querida Cori. Acá en esta lección, mi querida Jenny, se nos explica que normalmente vivimos bajo una versión tergiversada de lo que es el perdón, ¿no? Y desde dónde procede él. Y este es un perdón en donde lo que predomina y a lo que le damos valor es al hecho de sentir que efectivamente hemos sido lastimados, que no somos iguales, que estamos separados del hermano que nos lastimó. Y que por lo tanto es posible que alguien nos pueda ofender o nos pueda lastimar, ¿no? Ahora, esta es una perspectiva distorsionada porque en verdad lo que significa perdonar, ¿no? No es desde este lugar en el que nos colocamos en una situación en la que, bueno, pues yo voy a dar una dádiva, ¿no? Voy a ser generoso porque quizás no lo merezcas, pero te voy a perdonar. Desde esa perspectiva distorsionada, en cambio, aparece el verdadero sentido del perdón, el cual surge y se corrige, ¿no? Cuando entendemos que somos creación perfecta de Dios, que el Hijo de Dios es una extensión, es imagen, es semejanza, ese amor puro, inocente del Padre, que no es posible que haya culpa en él. Y por lo tanto, en realidad no hay nada que perdonar. Entonces el perdón ya no lo entendemos como ese acto de caridad, entre comillas, que damos, sino más bien lo entendemos como esta corrección del error, de cómo nos entendimos, de cómo nos vimos. Y que no hay en realidad nada que perdonar, porque si mi hermano es imagen de Dios, es semejanza de Dios, es inocente, es puro, goza de ese amor como el Padre, entonces, ¿qué puedo perdonar yo a una creación perfecta? No hay nada, nada que perdonar. Y desde ahí entonces estamos ubicados en el amor que somos, en esa conciencia que somos, y hemos entonces soltado esa versión perniciosa y esa tergiversación del perdón. Luego, lo que perdonamos en realidad entonces son ilusiones, ¿no? Esas ilusiones, esas creencias falsas que tenemos respecto a lo que somos, respecto a quiénes somos, si somos hermanos, hijos de Dios. Y somos uno, y somos esa expresión, y provenimos de Dios. ¿Cómo podríamos admitir que nos podemos lastimar entre nosotros o nos podemos atacar? O es más, que un hermano pueda quitarme inclusive la vida. Imposible, si somos vida, ¿no? Entonces, estas ilusiones. Estas ilusiones son las que se corrigen. Y con esas ilusiones que se corrigen, se deshace la culpa, ¿no? Esa culpa que creemos pueda habitar en mi hermano y que al mismo momento en que considero y pienso que mi hermano es susceptible de tener culpa, lo estoy también diciendo respecto a mí misma, ¿no? Entonces hay una doble condena que hacemos cuando estamos en este esquema distorsionado, ¿no? Pensando en que mi hermano tiene culpa, pero al hacerlo también estoy en el mismo instante admitiendo que yo también la tendría, ¿no? Y eso en verdad no es la verdad. Esa no es la verdad. La verdad o el pecado
en este esquema, entonces es algo irreal, ¿no? Lo real es el amor que somos, es la inocencia con la que hemos sido creados, es en nuestra esencia pura y perfecta, que no es posible que podamos pecar, porque va en contra de nuestra realidad divina. Entonces, en ese entendimiento, el perdón es algo natural, porque lo que hace el perdón es percibir o reconocer que lo que creíamos que era un ataque, lo que creíamos que era algo culpable, nefasto, terrible, era simplemente un error. Un error de nuestra percepción, un error de nuestra mente, de las creencias que teníamos respecto a nuestro hermano, respecto a nosotros mismos. Y por lo tanto, al corregirse ese error, nos liberamos. Liberamos a nuestro hermano y nos liberamos a nosotros mismos. Y hay en el libro de ejercicios, en esta lección 134, se nos pide que tengamos justamente tomemos esa decisión de desvanecer ese error. Y se nos habla de encontrar que hay una manera muy sencilla en la que conectamos con el verdadero perdón, ¿no? Cuando sintamos de pronto que nuestra mente vuelve otra vez a esta idea tergiversada de lo que puede ser el perdón, se nos está dando nos dice, hay una puerta, una llave para volver a conectar con el perdón, este perdón real, verdadero, que surge del amor. Y es que cuando vea a mi hermano y me pregunte, ¿me acusaría a mí mismo de eso? Yo, de aquello en lo que yo creo que mi hermano es lo creo capaz de hacer, esa culpa que le quiero achacar. Preguntarme. ¿Y me acusaría a mí mismo de eso? Todo ello que estoy contando de mi hermano son mentiras. Porque él es perfecto, él es creación de Dios, es perfecto. No puede ser este ser que la mente me dice que es capaz de dañar o crear dolor y sufrimiento, ¿no? Y entonces soltamos, volvemos nuevamente a conectar con la mente que escucha la voz de Dios y que nos revela que la verdad es una. Y es que soy amor, soy hijo de Dios, soy amor, soy perfecta creación. Y por lo tanto, nada de aquellas crueldades que pienso o que mi mente fabricó que es posible admitir en mi hermano o en mí, no son verdad, ¿no? Y entonces surge ese despertar, esa claridad, y el perdón en este caso simplemente es de reconocer que estaba equivocada. No es posible que alguien perfecto, que procede de una fuente perfecta, pueda tener alguna culpa, porque fue creado sin culpa, simplemente es amor al igual que yo, y esas mentiras simplemente son mentira, y el hijo de Dios es inocente. No hay nada que deba temer, no hay cárcel de la que haya que escapar. La única cárcel es la que fabrica la mente y esas ideas que nos consideran culpables o que condenan y que nos condenan a nosotros. Cuando sueltas y disuelves esas cadenas, lo que estás haciendo es reconocer la identidad que tienes con tu hermano y que ambos somos creación perfecta del amor de Dios, somos ese amor. Y por lo tanto no hay nada que perdonar, nada, absolutamente nada que perdonar. Nadie, y ojo que en esta, al reconocer esto, ¿no? Y entendernos unidos con nuestros hermanos, ahí podemos entonces comprender lo que nos dicen en la lección, que nadie es crucificado solo y nadie puede entrar al cielo solo. Siempre somos una unión con nuestro Padre. Jenny, te paso la palabra.
Gracias, mi querida Cori, súper claro esta lección. Creo que es el meollo, el centro de todo el curso de milagros, ¿no? De poder entender qué significa el perdón en un curso de milagros. Desde el ego nos han enseñado que el perdón, pues, siempre lo llevábamos para manipular a las personas, para hacer que se haga lo que yo diga, porque ahora que ya te perdoné, pues ya tienes una falta, por lo tanto tienes que hacer esto, ¿no? Y si no lo hace, nuevamente entramos a todo este sistema del ego. Esta lección es muy linda, esto me ha ayudado mucho para reírme ante cualquier situación que yo pueda ver, ante cualquier, entre comillas, de repente insultos o querer hacer el papel de víctima, digo, es que este es un juego nada más, ¿no? Yo pongo de ejemplo, Cori, cuando, por ejemplo, estamos haciendo, por decirte, un teatro, ¿no? Y yo soy el actor, yo, Jenny, soy el actor, y decido actuar el día de hoy como, por ejemplo, pues, obstetra. Es mi actor, soy actriz de ser obstetra, ¿no? Y en ese mundo de ser obstetra hago ciertas funciones y de pronto me enojo en el momento por situaciones X y digo, la actriz es ser obstetra, pero no soy obstetra. Mi actor principal es ser, soy energía, soy amor, soy paz, ¿no? Cuando nosotros entramos a este juego de la vida, en este juego de la vida, jugamos a todo, jugamos a ganar, jugamos a caernos, jugamos a cambiar ideas, etcétera, pero no somos nada de eso. Y dependiendo donde estemos, Cori, si estamos en Europa, pues seguramente las creencias, los paradigmas van a ser diferentes. Si estamos en la India, los paradigmas, la alimentación, etcétera, va a ser diferente. Estamos en el Perú, las ideas, los paradigmas. Pero todo eso no es real. La única realidad es que nosotros somos amor y nadie nos puede atacar, nadie nos puede enojar, absolutamente nadie. Somos nosotros los que, de acuerdo a nuestra interpretación, a nuestra percepción, vemos. Lo que yo veo, como decía en las lecciones anteriores, es porque está aquí en mi mente, hay una creencia, hay una idea, ¿no? Y lo que trata de hacer esta lección el día de hoy es borrar toda esa idea. Todo lo que tú crees que te genera rabia, ira, culpa, miedo, todo eso no es real. La única realidad eres tú y eres amor, yo soy paz, ¿no? Entonces, de acá en adelante con esta lección, no hay nada que perdonar absolutamente nada a nadie. Simplemente son grandes maestros que vienen a nuestras vidas a jugar este juego de la vida y simplemente es eso, es el juego de la vida. Entonces, a practicar el día de hoy esta lección, que está súper linda, me gustaría que la leas párrafo por párrafo y vas a encontrar respuestas maravillosas a tu vida. No sé, Cori, pero después de esta lección uno dice, oye, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es bonita esta lección. Yo agradezco a Dios, agradezco a la vida, agradezco al universo, a la energía de estar aquí ahora con estas lecciones. Sinceramente son lecciones de mucho despertar. De mucho despertar es darle pero una cachetada al ego, ¿no? En una nada más. Bien, mi querida Cori Bella, muchas gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes por este día, por estas lecciones, a seguir practicando nuestras lecciones, a seguir incorporando nuestras lecciones. Después de esta lección, ya nada, absolutamente nada, va a ser a que te haga cambiar de esa alegría, de esa sonrisa, de esa paz, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Muchas gracias, Cori Bella, te amo. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname,
Gracias, te amo.